Hola, hola. Y bien, perdón. Estamos ahora empezando esta Losers Finals de dobles. Vemos a Chosen y a Pineda contra Chaz y C. Bien. Ambos personajes, tanto Chaz como C, tienen un kill power maravilloso. La complementación de los combos la está haciendo en este caso Chaz cuando es escuero y también tienen un poquito de la posibilidad de generar unos cuantos proyectiles para poder mantener lejos a sus enemigos. Aunque a pesar de que el equipo rojo en este momento ya perdió dos stocks, pues es muy cierto en ese momento. Palutena es un personaje que tiene mucho dominio sobre el neutral porque sus ataques son muy convenientes para poder evadir escudos, spotchos, shield pokes, a molestar desde un poquito de spacing. Y así, hablando de spacing, tenemos a Shulk, que es un personaje que tiene suficiente rango, enorme, muy poquito en lag, y la posibilidad de mantener a raya a su enemigo, incluso variar su juego objetivo dependiendo de la situación gracias a sus monado arts. Así es que pues el equipo rojo en este momento está teniendo bastantes problemitas para poder llevarse al equipo azul, aunque al menos ya por este momento Chaz acaba de tomar las divididas del equipo azul. Sin embargo, la diferencia que existe es notable. Hay porcentajes bastante altos. Y hablando de porcentajes bastante altos, y la diferencia, Chosen acaba de cerrar el stock con un backer hacia C. Upthrow, fair, doble fair. Qué bien, buen combo por parte de C. Y por el otro lado, Chosen casi toma el stock con ese forward smash. Bien, C manteniendo la situación tranquila con esos downers, aplicando presión. Chosen uso del spacing. Muy inteligente por parte de Potter alejarse de la situación, de todo ese edge guard que tiene la posibilidad de generar Palutena. Entonces preferido, ¿sabes qué? Me voy tantito para allá, ahorita me quito y listo. Buen forward smash por parte de C, no se nos fue, no era suficiente rage, no era suficiente aura, pero el backer sí lo hace. Buena recuperación, pensé que ya se nos iba, pero ¡fum! Saipi, y muy buen Saipi por parte de C, ya tomando el stock de Pineda. Forward throw, Shadow Ball. Shadow Spear, no me acuerdo cómo se llama ese movimiento. Y bien, a pesar de que el equipo, ¡uy, Dios mío, señores! El equipo rojo tenía una desventaja bastante notable hace un momento, y ahora en este momento están ganando con 12 stocks a favor. Buen backer, Pineda hace ver, vamos a ver si hay un edgeguarding. Sí hay un edgeguarding, el Nair no es suficiente para matarlo. Muy buena recuperación por parte de ese, aún así puede regresar al stage sin problemas, pero el upper lo conectó. Viene su compañero a apoyarlo. Up throw. Situación 1-1. Es muy fácil que Palutena gane el neutral. Los ataques de Palutena son mucho más rápidos que los de Lucario. Todo el frame data de Palutena es mucho mejor. Pero Palutena en ese caso ya se acerca a porcentajes peligrosos. Porcentajes en donde Lucario te hace un toquecito y te manda y te quita el stage. El stock. Aunque en este momento, bueno, Pineda lo sabe. Sabe muy bien que Lucario puede tomar el stock de una manera muy rápida. Y está tratando de buscar las oportunidades para poder entrar. Que su enemigo se equivoque. Ver la posibilidad de poder meterse entre los ataques. Fakear algunos movimientos. Y acondicionándolo como en este momento, que es el down tilt, el forward smash, que leyendo justo el rol, señores. El equipo azul, el equipo rojo, el equipo azul comenzó ganando, el equipo rojo empezó a tomar el dominio del juego, pero al final se quedaron sin la posibilidad de poder acompañarse como compañeros. Y en cuanto al enfrentamiento, estaba complicado que Lucario pudiera hacer algo frente a Palutena, que es un personaje que tiene una frame data excelente, que tiene un combo game maravilloso, que tiene la posibilidad de hacer muchos ahí. ¿Qué pasó? Eso era G. Bien. Y bueno, continuamos con los mismos personajes en este momento. Vamos allá. Thank you.
Y vamos a Kalos. Kalos, que es un stage muy, muy, muy grande, bastante grande, con unos ceilings superiores muy, muy altos. También los laterales son lo suficientemente grandes como para poder evitar ser muerto por un forward smash en Lucario, tal vez. Y es un stage que les da la posibilidad de mantener un poco más de control a Shulk, en este caso, que es un personaje que tiene bastante posibilidades de hacer un buen spacing. Muy buen barco por parte de Pineda, situación offstage, lo persiguió, no lo alcanzó. Buena recuperación por parte de Chaz, y ahora C es el que está teniendo problemas. Chosen estaba con las intenciones de leer a C, pero sin embargo, sin más, toma su stock con su forward smash, utilizando el arte de smash. Buen backup, dañando un poco a su compañero, pero al final, uy, excelente. Buen intento por parte de Chosen, esa paciencia para poder conectar su upbeat en el upbeat de Chaz, que estuvo bastante interesante. El forward smash hace que Palutena se vaya. No alcancé bien el daño que tenía, pero seguro era considerablemente bajo. Buen downer, 92 de porcentaje. Buen, excelente inteligencia por ahí en el shield. Y se lo persigue hasta el infinito y más allá. Chosen se recupera con un reverse up B. Y bueno, ahora pierde su stock. Hola, Dan, ¿cómo estás? Bien. Y ahora estamos viendo Pineda en Edgeguard. Chaz acaba de perder su primer stock. Interesante, su primer stock. Y en este momento Lucario tiene bastante aura. Bastante, bastante aura. Como para de un backer lanzarte muy bien offstage y poder tratar de conseguir un Edgeguard. No lo consigue en este momento. El backer no. La get up option de Pineda fue la más óptima en ese momento. ¡El upper! El hojas navaja upper fue suficiente para poder tomar la stock de Pineda. A ver. Da un smash, respondiendo con un forward smash un poco lento también, no alcanza a punishear adecuadamente. Una smash, es un side B con el arma de doble filo que es el smash. Te hace más ligero y por lo tanto te hace más vulnerable a morir. Súmaselo a Lucario, que Lucario tiene aura y rage, y el side B, que es una de las potencial, uno de los movimientos mejores para poder sacar un kill, se nos fue con un porcentaje considerablemente bajo. Buen Ner. Jabs. Ner. Excelente paciencia de C ahí buscando el get up option. Lo hizo bien, pero Chosen acaba de apoyar muy bien a su compañero. Buen side B. Doble fair. Up smash, que es castigado con ese beat out of shield. Pineda en porcentajes peligrosos. Este counter es suficiente para tomarle stock de Pineda. Y ahora estamos en una situación 2 contra 1, como la vez pasada. Pero en la vez pasada, Potter tiene un porcentaje demasiado alto. En este momento, yo creo que van a aprovechar bastante bien esta situación. Y casi vemos a Potter ahí colocándole un spike, el downer, la vulva toda enorme de Ivysaur. Bien. Todavía no se decide adecuadamente quién es el que va a entrar. C es el que está enfrente en este momento. Buen Ner, no alcanza a hacer un follow-up C. Y con el... Dios mío. Miren la cara de felicidad de ese C, que acaba de conectar un neutral B offstage justo en el ceiling donde ya ni siquiera se alcanza a ver el personaje. Bien, ahora vemos el equipo. Vamos a ver. Yoshi Battlefield y Layla son los Vans en este momento. Creo que se me olvidó actualizar los portugueses. Muy bien, estamos 1-1, señores. Estamos 1-1. Y vamos a ver si hay cambios de personajes. Ya no alcancé a escuchar qué personaje eligió Pineda. Quiero pensar que habrá cambiado, se habrá quedado con Palutena. No, tenemos los mismos personajes para el tercer enfrentamiento. En este tercer enfrentamiento, ¡ay, Dios mío! Bien, vamos allá. Perdón. En este tercer enfrentamiento vamos a ver que estamos en Town and City. Town and City es un stage grande, un stage con las posibilidades de ver qué está pasando, tomarte un pequeño tiempo y no necesariamente estar encima de tu enemigo todo el tiempo así, arriba, orre. La recuperación de Lucario es suficiente para poder regresar y alcanza a sacar de posición a Chosen. Buen ver.
Chosen en una mala posición, sin salto, no lo aprovecharon adecuadamente el equipo rojo. Definitivamente eso hubiera sido un punish muy, muy bonito. Smash está buscando tener la stock de Chaz. Chaz inteligentemente cambia a Charizard, el personaje un poco más pesadito. ¡Uy! ¡Qué bonita lectura por parte de Pineda, que casi toma la stock de Potter! Pero, bueno, Charizard, personaje gordito, grandecito, no se nos va. Side B no le alcanza a pegar a nadie, pero regresa al stage. Pineda aprovecha el ending lag. El Explosive Flame toma el stock de su compañero, tristemente para el equipo rojo. SC está apoyando a su compañero ahí. Buen backer. Optro, Fer. Buen Nair. Chosen, spaceando, usando el shield. Excelente parry. El segundo golpe ya no alcanza a cubrir. Down throw, buena, buena opción por parte de ese, ir a apoyar a su compañero. Busca, su recuperación es lo suficiente para poder buscarte hasta el infinito y más allá, y regresa sin problemas. Down throw, Chosen no alcanza a reaccionar adecuadamente para ese follow up. C, con bastante porcentaje, y Rage y Aura, señores. Rage y Aura, personaje peligroso, contra, ¡ay! Sin querer, Chaz acaba de tomar el stock de su compañero con ese pequeño downer. Tratando de ayudarlo, tristemente se lleva el stock. Muy buen pivot smash attack por parte de Pineda en esa lectura del rol. Buena, ¿no? Yo creo que más bien fue una reacción, una muy buena reacción. Fer. Oh, Dios mío, el backer haciendo que Potter cuente con su última stock. Buena up smash. Y Potter defendiéndose en este momento, quitando la vida a Chosen. Qué problemas para C. Offstage, Pineda lo buscó hasta el infinito. Regresa sin problemas. Back throw. Su compañero no estaba lo suficientemente listo. Eso, bien reconocido por parte de Chaz. El grab no alcanza, whiff grab. Down throw, backer. Muy buen movimiento, backer de nuevo. Potter sin salto. Regresa. Regresa por la parte superior. Ese va. Uy, iba posicionado de una forma en la que no le pudo conectar el backer, pero si hubiera sido, tal vez hasta el stock se hubiera llevado. Forward smash. Y señores, tenemos situación que no. Pensé que se nos habían ido los dos contrincantes ahí con esos forward smashes y el up smash. Bien. Pineda jugando en neutral, haciendo que sus enemigos se equivoquen con la opción del escudo. El Edgeguarding. Bien. Se distrae. ¡Uy! Ah, buena paciencia por parte de Pineda. Pero ahí está C para poder apoyarlo. ¡Up smash! ¡Que toma el stock de Chosen! Buena, buena recuperación. Y Pineda está buscando desesperadamente el stock. Es lo suficientemente rápido como para escabullirse. Y Dios mío, señores, consigue el stock de Chaz. Estamos en una situación complicada para el equipo azul. Rojo, rojo. ¿Por qué? Porque hace un momento vimos cómo C también se estaba enfrentando a Pineda. Y Pineda le alcanzó a dar la vuelta. Muy buen backer. Casi hacía link con el Explosive Flame. Buena paciencia de C. Excelente. Buen escudo. Con tanta tranquilidad es que responden aquí estos personajes. ¡Uy! Buena opción por parte de... ¿Eso es un down throw? ¿Down throw de nuevo? Buscaba el backer y el upper. Buen día ahí por parte de C. Two frame, no alcanza. Buen forward throw. ¡El smash! ¡Oh, Dios mío, se fue! ¡Dios mío, se fue! ¿Qué pasó ahí? Oh, Dios mío, Dios mío. Y así tenemos un 2-1. Dios mío, señores, eso estuvo fuerte. Ese forward smash que lo mató como con 150. Bueno, sí, está bien, Lucario tiene aura, Lucario tiene Rage también, pero ¿50? ¿50? Dios mío. Bueno, vamos allá. Y de nuevo, Town and City. Yo creo que es una buena opción.
tiene la posibilidad de poder brincar entre las plataformas, pueden lanzarse paseando por allá y por acá, tiene la posibilidad de pensar qué movimiento van a hacer, y pues sí, yo creo que es una buena opción, muy buena conversión por parte de Pineda, tomando super early la stock de C. Buen fair, instant attack cancel backer, y luego lo persigue con un downer. Qué bonita conversión. Definitivamente yo creo que es un clip. Eso definitivamente es un clip. Aquí vamos acá. Bien. Downer buscando Chaz ahí tomar el stock de Pineda y se defiende. Se defiende con ese backer tomando el stock de Pineda. Y ahora estamos viendo que buenos jabs. Up throw. Fer buscando el psicólogo. Ya no lo consigue. Chosen teniendo en las cuerdas a Potter y reconociendo que Chosen estaba en la parte inferior. Sabía que la especialidad de Ivo es pegarte un downer, entonces contraatacó con ese upper y lo hizo de una forma excelente tomando el stock de Potter. Vamos a ver, señores, en este sitio, en este momento, ¡sí! Chosen sabe que puede perseguir a Lucario hasta el infinito porque su recuperación también es muy buena. ¡Ay! Hablando de recuperaciones buenas, creo que lo hizo de una forma un poco desesperada. Se nos fue un fast fall fair, ya no alcanzó a poder brincar después de esa situación y enterito. Entonces, tiene una vida de ventaja y la perdió por esa situación. Muy buen Shadow Sphere. Forward Smash. Presión en el escudo. Potter, pero o sea, se debe de cuidarse. Ay, Dios mío, ya sentía que se lo llevaban con ese upper. Situación peligrosa. Y bien, Pineda buscaba el read en el roll. Se inteligentemente y sin problemas pudo evadir la situación y muy buen reverse of beat por parte de Chosen tomando el stock. Eso pudo ser un forward smash, señores. Backer. Pineda está cubriendo las opciones de C de una forma maravillosa. O sea, está generando presión en C, mucha presión para poder tomar la ventaja del juego, pero se le escapa por un momento y sale offstage y le pega un backer, muy buen backer a Chosen, tomando el stock. Qué buen fair, backer, el combo no se alcanza a concretar, no se alcanza a seguir el follow-up. Qué bonito parry, no alcanza a capitalizar ese movimiento ahí. Es con eso forward smash, lo tira hacia el otro lado. Dash attack, queda entre los dos. Pineda, ¿qué? Ok, Chosen tomó el stock de Chaz, seguramente con jump y offstage con un fair, tal vez, no sé. ¡Muy bien, ese es timing! Se voltea así tranquilamente, le pega un side de Pineda y dice, órale, váyase para allá, quítese aquí. Y bien, Chosen está haciendo su mejor esfuerzo por conociendo su característica. ¡Ay, Dios mío! Y ese fair. No, ya se nos fue. No, qué triste, no manches. Bueno, Chosen encontró la manera de poder quitarle la stock a Potter. Potter que se sobreextendió, perdón, a C, que se sobreextendió tomando el edge y con un fair se lo lleva. Y Potter ahí, con un poco de confusión, sale offstage, trata de pegarle un downer, pero baja demasiado, tanto que ya no, ya ni siquiera. No, eso fue un miss input. Seguramente ese side B era un OP. Y luego salió inside B. Y luego ya no pudo recuperarse. Triste para el equipo. El equipo rojo. Que estaba a un juego de ganar. Y eso ya hubiera sido su paso directo hacia la Grand Finals. Pero bueno, en este momento, tanto Chosen como Pineda tienen la posibilidad de poder seguir adelante. Ya este es el quinto juego. Este es el último juego de este enfrentamiento. Así que aquí, señores, tienen que ponerse a jugar en serio. Porque al menos el segundo lugar sí tiene asegurado un premio. Así es que vamos allá. Vamos a Kalos. Kalos D, que también es un stage grande. Sí, a estos chicos les gusta jugar con stages grandes. Les gustan las cosas grandes. Y bueno, vamos allá. Movement backer. Chaz poniendo presión a Pineda. Ahí en la plataforma superior. No lo dejaba bajar. Ya logró hacerlo. Y con un forward tilt lanza a Chaz lejos de él. Moner, Fer, Ner. Uy, buenas conversiones por parte de C. Cubriendo todas las opciones de sus dos enemigos. Forward throw. Ay, el combo linkea. Incluso, ¿qué, señores? Se llevaron a Pineda por ahí. Chaz no vi ni cómo. Pero bien, continuamos en este enfrentamiento. Buena respuesta por parte de Pineda con ese backer después de ese nerd, después de ese fair de su compañero. Back throw.
buena paciencia, tranquilidad. Eso es la clave del juego. Bucket, no es suficiente. 70 de porcentaje es muy poco. Chaz, C, tratando de guiar para su enemigo. ¿Qué fue? ¿Un back throw o un forward smash? No lo sé. Creo que es un forward smash porque fue demasiado knockback. Así es, vamos allá. Bien, Chosen, apenas un segundo stock. El equipo azul tiene sus dos stocks casi enteritas. El equipo rojo pues tiene ya un porcentaje considerablemente alto. Peligroso. Complicado. Bueno, a C le gusta el porcentaje alto. C es Lucario. C tiene Aura y C tiene Rage. Que son dos herramientas que con un forward smash yo voy a pinar en 50. Entonces, creo que le va a ayudar. Muy inteligente. Qué bonito por parte de C. Ahí esperando, tomando esa opción que tiene su personaje para. ¡Uy! ¡El downer! ¿Qué espera, señores? ¡No! ¡Está viendo mal! El equipo rojo tenía 3-2 vidas a favor. Y el downer casi lo hace. Buena recuperación por parte de Chosen, delayando adecuadamente. ¡El OPI! Hablando de OPIs, el... Dios mío, Pineda está destrozando a C, señores. Chas, tienes que hacer algo para apoyar a un compañero porque le están cachando las opciones de recuperación y lo están haciendo bastante bien con ese downer. Ese Pineda le está haciendo la vida imposible a C. Buen Fer, Optil. Excelente Fer. Ok. Up Smash, no es suficiente. Fue Warder. Saibi, muy bien hecho por parte de Soto. Saibi, señores, y así se lleva a los dos, los destroza, los desaparece. Buen dash attack por parte de Pineda. Qué bonitos combos estamos viendo. Y el Umper, uy, ¡oh, Dios mío! ¡Oh, casi con ese Explosive Flame se lo hubiera llevado! Up throw. El grab hace whiff, lo falla. Y su compañero, ¡uy! Lo salva adecuadamente. Y venía el forward smash por parte de Chosen. Y... buena paciencia, C ya no cae en las mismas mañas que estaba haciendo Pineda hace un momento. Y ese Shadow Sphere no alcanza. Forward throw, el dash attack, muy buen escudo por parte de C. Buen Fer. Sí, inteligentemente, muy inteligentemente, y así se debe hacer. ¡Sí, está en la parte de atrás! Y ahora sí se lleva a Chosen. Oh, Dios mío, buen Fer. Excelente coverage. Muy buena por parte de Chaz, buscando el downer. ¡Y el bunker! ¡Oh, Dios mío! Aquí se destruyó a todo el mundo. A todo el mundo. Y bien hecho por parte del equipo rojo.